Oye, Pau, yo te quiero preguntar, ¿tú has escuchado sobre la maldición de Tutankamón? Fíjate que, de hecho, descubrieron su tumba hace 100 años y han pasado cosas súper misteriosas y nadie las explica. Sigue siendo, de hecho, un caso sin respuesta. ¿Sin respuesta? La muerte golpeará con su tridente a aquel que turbe el reposo del faraón. Rezaba la leyenda que encontró Howard Carter en una antecámara de la tumba de Tutankamón. Muchos han sido los misterios alrededor del descubrimiento del sepulcro del soberano egipcio, pero ninguno de ellos tiene tantos ribetes trágicos como la maldición del faraón. A principios de 1923, Carter y su amigo Lord Carnarvon abrieron ceremoniosamente la tumba del joven Tutankamón en el Valle de los Reyes. Dos meses más tarde, Carnarvon murió repentinamente por envenenamiento de la sangre causado por un mosquito, generando pánico en la prensa de la época. Los rumores sobre la maldición siguieron creciendo cuando otros trabajadores que habían participado de la excavación murieron sorpresivamente. Tales son los casos de Audrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la Cámara Real y que murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Mays, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar a la Cámara Real, murió en el Cairo poco después, sin ninguna explicación médica. También Sir Douglas Braid, que radiografó la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza, donde murió dos meses después. Teorías intentaron explicar la muerte de Carnarvon, aduciendo que podría haber sido desencadenada por toxinas presentes en el sepulcro. Pero expertos han descartado esta hipótesis, alegando que la muerte se produjo meses después de haber estado expuesto a cualquier materia potencialmente dañina. Casi 100 años después del descubrimiento de la morada final de Tutankamón, los ecos de su terrible maldición siguen haciéndose oír, convirtiendo estas muertes y su maldición en un polémico caso sin respuesta. ¡Órale! ¡Qué historias! Son de estas historias de, o sea, que jamás vamos a ver, a saber qué es lo que pasó. Es misterioso, es aterrador. Oye, pero también los demás, si están viendo que están abriendo la tumba y se muere la persona, y ¿cómo lo siguen haciendo? Exactamente. ¿No? Lo que pasa es que somos... nos gusta el morbo, ¿no? Hay que respetar más que ser morbosos, ¿no? Porque murieron. Exactamente. Sigue siendo de todas maneras un caso sin respuesta. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.